Ecuador emitió un bono social soberano por 400 millones de dólares para la construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés público, lo que permitirá que el sistema financiero nacional genere más de 24 mil créditos hipotecarios. Para esto, el país cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El apoyo del sector de la construcción y del sistema financiero son vitales para lograr este gran proyecto a nivel nacional, pero sobre todo nos garantiza muchos recursos para mejorar la vida de los ecuatorianos. La emisión del bono social soberano de 400 millones de dólares es a 15 años plazo y con una tasa de interés del 7,25%. Se utilizará para la construcción de viviendas. Esto produce expectativa entre los constructores por los empleos directos que generará. Nosotros tomamos el desafío y vamos a construir estas 20.000 viviendas de la manera más urgente. Los recursos, explicó el ministro, irán a un fideicomiso que a los 400 millones de este bono sumarán 70 millones de la CAF y 68 del Estado para entregar más de 1.350 millones en créditos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios tendrán una tasa preferencial del 4,99% y están disponibles para quienes adquieran su primera y única vivienda con las características. Avalúo comercial de hasta $71.064. También aplica a viviendas de interés público VIP con un valor comercial entre $71.064 y $91.368. Este es un proyecto de VIP de interés prioritario de más o menos $80.000 de costo. Este tipo de vivienda, con las condiciones que nos indica el ministro Martínez, más o menos significa que tienen que dar $4.000 de entrada y las cuotas van desde $460 a $600 mensuales. También el presidente de la República informó acerca de esta emisión en su cuenta de Twitter. Él escribió: el sueño de tener casa propia se cumple cada vez más. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.